Hey, welcome. This is Ms. Toñita. In this video, we're going to see prepositions of place. Let's begin. The first preposition we're going to see is next to. Next to means al lado de, okay, o a un lado. That would be next to. For example, according to this picture, where's the closet? Si aquí les pregunto, ¿dónde está el closet? Aquí está el closet. Podríamos decir que it's next to the door. Está a un lado o está al lado de la puerta. It's next to the door. The second preposition is under. Under means debajo de. Where's the bath? Tell me, where's the bath? Here you have the bag. So the bag is under the chair. Okay, it's under the chair. Está debajo de la silla. The next one is in. In means in. Literalmente el in significa en, pero hace referencia a que está dentro del lugar, así como vemos aquí el gatito. So here we have a question. Where are the pens? ¿Dónde están los pens, los lapiceros? Si los ven, están aquí, pero están in the pencil case. Están en la lapicera, in the pencil case, pero están dentro de la lapicera. Okay? You need to remember that. Eso es lo que necesitas recordar. Because we also have on. También tenemos on. On también se puede traducir como en, pero quizá la mejor traducción sería sobre. ¿Por qué? Porque aquí este on no es que esté dentro de, sino que está sobre, está encima, toca la superficie. For example, where are the posters? They're on the wall. Están sobre la pared o están en la pared, se puede traducir. Pero el punto es de que aquí los posters no están dentro de la pared. Están tocando la superficie. Entonces, they are on the wall. Besides the prepositions, I want you to notice how I answer these questions. ¿Ok? Quiero que noten cómo respondo las preguntas. Por ejemplo, aquí, como estoy preguntando, where are the posters? Está en plural, entonces estoy respondiendo en plural. They are there. ¿Ok? En cambio, con las preguntas en singular, no usábamos there, sino que usábamos it's. ¿Ok? Let's see the next example. Veamos el siguiente ejemplo. And the next preposition is between. Between se puede traducir como en medio de o entre. Pero es importante que siempre mencionemos las dos cosas que están a los lados. Where's the pencil? ¿Dónde está el lápiz? It's between the eraser and the pen. Entre el eraser y el pen. ¿Ok? Eso es a lo que me refiero cuando digo que debemos de mencionar los dos. And just as I told you, here I'm using it's because it's singular. Como es singular, aquí ya no sé there, sino que sé it's. Then we have this preposition, in front of. In front of, enfrente de. Where's the backpack? Here's the backpack. Aquí está la backpack. It's in front of a desk. Está enfrente de un escritorio. In front of a desk. Then we have behind. Behind means atrás de. Where's the kid? He's behind the books. Está atrás de los libros. And that would be all for this video. Thank you very much for watching. Have an excellent day.